Bueno, en realidad estamos haciendo una recorrida por el sur, estamos en San Rafael, vamos a pasar por Alvear. Intentamos durante el año hacerlo, estamos haciendo como la visita de fin de año. Aprovechamos también para estar en la técnica 4021 Güemes y ahí viendo cuestiones de escuelas técnicas y acá particularmente acompañando a Alejandro Ganimián cerrando un estudio muy interesante que estamos haciendo sobre ausentismo de los chicos post pandemia. Y con algunas medidas como el envío de mensajes de texto para tratar de que los chicos recuperen el presentismo tan necesario, ¿no? y volver a entender que los padres sobre todo volvamos a entender la importancia de que los chicos estén todos los días en la escuela. ¿Qué opinión es la ley de alfabetización? Mira, la primera opinión que tengo sobre la ley es que ayer la votó el Senado por unanimidad. Creo que si eso no es contundente en términos de que la construcción que venimos realizando en los últimos meses es con consenso, es con construcción y entre todo. Después nos queda diputados para mejorarla, siempre se puede mejorar, y después nos queda un buen tiempo para hacer el plan estratégico, que creo que es lo que va a definir la educación de los próximos años, porque sin duda la alfabetización define los trayectos educativos y lo que estamos haciendo es una ley que va a generar un plan estratégico que tiene 4 o 5 principios básicos que para mí son fundamentales: basarse en conocimiento científico, que tenga presupuesto, que tenga formación docente, tanto inicial como continua, pero también que tenga garantía de derechos. O sea, que un chico que no tiene los niveles esperados en tercer grado y en sexto grado tenga presupuesto para tener remediales particulares para lograrlo. Y el último, que es muy importante, es ir a la legislatura una vez al año a rendir cuenta de cómo funciona este plan estratégico. Tomás, el gran desafío sigue siendo conectividad y por otro lado, recién, bueno, hablaba justamente de las dificultades que han tenido muchos alumnos y allí hay, bueno, un reclamo social también un poco que dice hay desigualdad en aquellos que, bueno, han rendido bien, han estudiado y aquellos que por algún motivo no han podido hacerlo. ¿Cuál es la decisión del gobierno en este sentido? ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver, vamos por parte. Conectividad es un desafío de la Argentina, no tengo duda. En abril firmamos en Ushuaia con el Gobierno Nacional, en el Consejo Federal, con ARSAT, la intención de conectar todas las escuelas de la Argentina. A mí me encantaría que estén todas conectadas y que estén todas las de Mendoza. Vengo de la Escuela Güemes con justamente viendo los problemas de conectividad que tiene. Es una deuda que tiene la Argentina con la educación. Porque conectamos las empresas, conectamos las fábricas, ponemos miles de kilómetros de conectividad y no llegamos a todas las escuelas. Con respecto a la profunda brecha educativa que tenemos, creo que Mendoza está en camino de mejorar los números. Lo pusimos como el primero en nuestro eje de gestión, disminuir la brecha. Todo lo que estamos haciendo en alfabetización está muy dirigido a las trayectorias más débiles y eso genera sin lugar a duda que esa brecha empiece a disminuirse. Obviamente que tenemos un sistema en el que todas las evaluaciones nacionales e internacionales nos muestran que hay una brecha educativa y que está fuertemente determinada por el contexto social de los chicos, pero también muestra cómo, con cosas como un censo de fluidez lectora y poniendo recursos en los sectores más vulnerables para que aprendan a leer, esa brecha empieza de a poco y lentamente a achicarse. Otra cosa que le quería consultar, cuéntenos sobre la actividad de la Escuela Martín Güemes. Fue una visita, porque que me comprometí. El viernes estuvieron en la ciudad porque ganaron el premio Ideagua con un muy buen programa que hicimos en conjunto con Irrigación, en el cual a través de aprendizaje basado en proyecto, que la metodología la ponía la DGE, los contenidos Irrigación, hubieron en toda la provincia y por cada cuenca premios para los chicos que presentaban proyectos superadores para su comunidad. Así que me comprometí a visitarlos, sabía que tenía que venir a Alvear y que iba a pasar por acá, así que bueno, me hice la escapada para compartir y conocer todas las necesidades que tienen, pero también un entorno formativo que yo creo que debe ser único en Mendoza por la gran diversidad y cobertura que tienen todo lo que tiene que ver con la agricultura. Es un buen momento para hacer un balance, Tomás, ya que está finalizando prácticamente el ciclo electivo. ¿Cuál es el balance sobre este ciclo 2022? Yo creo que va a ser un buen balance, pero para los docentes estamos en la recta final. Es casi como hacer el balance cuando te quedas 200 metros, digamos. Los balances reales se hacen a fines de noviembre y principalmente en febrero, pensando en el año que viene. Yo lo que puedo decir es que es el primer año de mi gestión
que no tengo nada de pandemia, que realmente hemos podido pensar en la gestión, que hay algunas políticas que están mostrando resultados, como particularmente lo que estamos haciendo en la alfabetización, que si lo cerramos con una ley de alfabetización para profundizar esa política, sin duda va a ser un buen año para Mendoza, que estamos logrando presencialidad y que estamos recorriendo el territorio con eso, y principalmente que en todas las escuelas que visitamos vemos docentes muy comprometidos, directores muy comprometidos y chicos que disfrutan de venir a la escuela, que también nos muestran los problemas emocionales que nos dejó una pandemia de aula cerrada, y que los vemos y que lo entendemos, pero que bueno, vemos que el camino es este, escuelas abiertas con políticas que integren, que escuche a la escuela y que también dote de más herramientas para resolver los problemas educativos. Pero creo que vamos a cerrar un buen año. Mi nombre es Alejandro Animian, soy profesor de la Universidad de Nueva York de Psicología y Economía Aplicadas. ¿Okay? Bueno, contanos acerca de lo que están haciendo. Bueno, hace 3 años que vengo trabajando con la Dirección General de Escuelas sobre diferentes temas dependiendo del nivel. En el nivel inicial estamos trabajando en temas de desarrollo social emocional. En el nivel primario, que es el que nos convoca hoy, estamos trabajando en el tema de asistencia a la escuela. Y en el nivel secundario, en el tema de recuperación de saberes y graduación de la secundaria. El día de hoy lo que venimos a hacer es cerrar un estudio que venimos haciendo en la segunda mitad de este año con respecto a enviar notificaciones a los padres a través de mensajes de texto cuando los niños faltan a la escuela. Queríamos entender, bueno, si estos mensajes son efectivos, y de ser así, ¿cuál de estos mensajes puede ser más efectivos? Hoy nos convocamos a los padres para conversar con ellos, bueno, cuáles fueron sus impresiones de estos mensajes que recibieron, qué es lo que hicieron con estos mensajes y cómo podríamos mejorarlos para el año que viene y más allá. ¿El resultado de eso lo conoceremos? El resultado de la evaluación de impacto de los mensajes de texto los vamos a conocer a comienzo del año lectivo 2023. ¿Y sobre eso se gestionan políticas, se toman decisiones? Correcto, la idea de este año, en la segunda mitad de este año, es pilotear ambas intervenciones para ver, bueno, si el año que viene se pueden expandir al resto de la provincia. En este año lo hicimos en la gran mayoría de las escuelas primarias públicas de la provincia. ¿En el secundario también están haciendo algo parecido? En el secundario no estamos haciendo mensajes de texto este año, es algo a considerar. Algunas de las comunicaciones que nos dan los padres en estas convocaciones, en estas reuniones que estamos teniendo, es que podría ser bastante útil para los chicos de secundaria, porque los padres, digamos, quizás no siempre saben, no siempre los ven cuando faltan a la escuela, digamos. ¿Cómo está la metodología? ¿Qué dice ese mensaje de texto concretamente? Muy buena pregunta. Hay 2 mensajes de texto que estamos experimentando. Uno de ellos es notificar a los padres una vez que pasó la falta. Es un mensaje correctivo, es decir, Alejandro, sí, es el nombre del hijo, Alejandro faltó 2 veces en los últimos 15 días, en lo que va del año faltó 10 días. Aquí se puede meter un enlace al GEMPAD, al portal donde los padres consultan esos datos para que tengan todos los detalles. Ese es el mensaje número 1. Mensaje número 2 es un mensaje preventivo, es decir, nosotros sabemos, porque trabajamos con los datos prepandemia del 2019, que la mayor parte de las ausencias suelen suceder antes o después de un fin de semana, antes o después de un día feriado, antes o después de un receso como el receso invernal. Entonces, antes de que sucedan las ausencias, se le comunica al padre o a la madre de la importancia de la asistencia para lo académico, para lo social, y se les da algunos consejos acerca de cómo pueden involucrarse más en la asistencia de sus hijos. Eso lo estamos comparando con un grupo de control donde todo funciona como viene funcionando hasta antes, para saber, bueno, si las escuelas son asignadas aleatoriamente a cada uno de estos grupos, ¿cuál de ellas les va mejor para finales de año? ¿Cuáles de ellas redujeron el ausentismo en mayor grado? ¿El nivel de respuesta de los padres cuál es? El nivel de respuesta de los padres es muy positivo. De hecho, nosotros estuvimos enviando los mensajes, como le decía, desde agosto hasta noviembre. Solamente recibimos respuestas de algunos temas a corregir para menos un 1% de los padres que todos los que recibieron mensaje. Así que la recepción ha sido muy positiva y ahora, bueno, en esta parte, en esta segunda instancia, estamos recolectando todos los datos ya cualitativos, es decir, qué hay más allá del dato, qué hay más allá de la reducción del ausentismo, cómo lo sienten los padres, cómo lo sienten los chicos y cómo podemos mejorar, porque siempre se puede mejorar.